Antes de empezar el video le tenemos que dar las gracias a Autolarte, pues ellos fueron los que nos prestaron este Onix RS para que lo pudiéramos probar a fondo, en detalle y ver qué tal se comporta en el manejo. Entonces de nuevo muchas gracias y disfruten este video. Bueno muchachos, aquí estamos en Autolarte, miren el juguete que traemos. Ustedes recuerdan el video anterior del March que propusimos un reto, el que nos prestara un Onix. Y ahí vienen, Autolarte de una apareció y nos dijo que nos prestaba el Onix RS para que lo lleváramos a Palmas y lo probáramos. Entonces aquí estamos en el taller de ellos reclamando este juguete. Ya les vamos a mostrar un poquito más de él. Ya saben muchachos, vean lo que nos soltaron. Aquí ya tenemos el Onix listo para probarlo aquí en Car Culture. Entonces ustedes ya saben cómo es esto, no se pierdan ese video que va a estar muy bueno. Les vamos a mostrar algunas cositas del diseño, obvio del interior, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Pero lo más importante, vamos a ir a probarlo, a ver cómo se maneja, a marcar el tramo para ver si entonces sí le gana el March y vamos a medir la aceleración. Entonces, atentos que hoy vamos a por fin definir la disputa entre March y Onix RS y todo gracias a Autolarte que se midieron con el reto que pusimos. O sea que vayan y apóyennos en redes, en Instagram y nos dieron permiso de darle pata al carro. Entonces lo vamos a probar como es para que ustedes vean de verdad lo que anda este carro. Todos ir a darle las gracias a Autolarte, pues que solo se ve todos los días. Nos prestaron el carro para ir a probarlo al modo Car Culture a muerte. Ustedes saben cómo es. Ah. Bueno, muchachos, y antes de empezar el video, un anuncio muy importante. Los primeros 3 clientes que lleguen por parte de Car Culture tiene descuento de 1 millón de pesos en un Onix RS. Para que lo aprovechen muchachos, lo aprovechen que ese carro está muy bueno. Compartan a los amigos para que también aprovechen el descuento. Bueno muchachos, entonces ya saben, nos prestaron ese Onix RS para hacer el review y por fin vamos a definir entonces, vale la pena o no este carro famoso por ser turbo. Es un segmento de unos carros que son muy pequeños, usualmente hatchback, son muy económicos, motores pequeños, digamos que un segmento de entrada. Entonces vamos a ver si vale la pena este Onix RS y lo más importante, anda o no más duro que un Nissan March. Eso es lo que vamos a definir hoy. Así es muchachos, ese es el reto para el día de hoy. Estos son carros de diario, no se les olvide, son carros de diario, pero esta versión deportiva le gusta a la gente y vamos a ver si nos gusta a nosotros. Así es, y como es un carro de diario, no solamente le vamos a hacer la prueba Car Culture, que es probarlo en Palmas, aceleración, todo, sino que también les vamos a hablar un poquito del diseño, el motor, el interior, el equipamiento, un poquito de todo, para que se den una idea de cómo es este carro y si vale la pena comprarlo. Y hay una sorpresa más, este carro es mecánico. ¡Añañay! Voy a ir a buñuelar un poquito a Palmas. La buñuelada mecánica parte 2. Sí, ya saben cómo es. Bueno muchachos, en cuanto a la apariencia de este carro, este es el que apariencia más deportiva tiene el segmento. No se les olvide que este carro compite contra el Volkswagen Gol, el Nissan March y el Mazda 2 y el Swift. O sea, son carros que están en el mismo segmento, cada uno tiene un valor diferente, pero entre todos esos, este tiene el look más deportivo. Las luces nos gustan, muy bonitas, luces de xenón, acá tienen luces LED y obviamente una parrilla que la verdad nos gusta mucho, nos gustan los detalles RS, entonces la verdad, un buen competidor, un buen competidor. Bueno, y como se dan cuenta, este carro tiene unas pequeñas modificaciones estéticas. Este tiene pintura negro mate, originalmente era rojo, y
obviamente los rines Bosen con una llanta un poco más ancha que la de fábrica, pero es justo porque ya saben que el March que habíamos probado tenía también llantas más deportivas. Nos gusta, se ve bonito con este color plateado. Y aquí vamos a la parte trasera y lo primero que podemos ver es este spoiler muy bonito. Obviamente esto le ayuda al downforce, así como un Porsche T3. Y si quieren poner la hamburguesita aquí para comer también. Y en la parte trasera unas luces también muy bonitas. La verdad nos gusta cómo se ve el carro. Y estas punteras no son originales, pero el carro sí está stock de escapes. Y lo más importante, muchachos, turbo. Ya saben que si no es turbo, estorba. Bueno, muchachos, y como siempre en todos los videos, el Hulk. Muchachos, la verdad, lo hacemos porque de verdad que está muy pesado. Esto es de las capotas pesadas. De las capotas pesadas que siempre criticamos las marcas. ¿Qué pasa ahí? ¿Para qué está tan pesado, por Dios? Y esta cosita, muy delicada, se aguanta. Y vean pues, el corazón de la bestia, vean el turbito por acá. Eso es lo más importante de este carro, lo más importante está ahí, el turbo. El caracol. El caracolcito, muchachos, entonces, para hablar un poquito como de las prestaciones de este carro, tiene un motor 1000, entonces un motor muy chiquito, muy normal, digamos que en este segmento usualmente son 4 cilindros, todos entre los 1000 y los 1600, este es 1000, pero tiene el turbo para aumentar un poco la potencia y contrarrestar esos cilindrada bajita. Entonces tiene unos 115 caballos de fuerza y 150 Nm de torque, que por cierto, por ser turbo, estamos a altura de Medellín, 2000 metros de altura. Entonces, como es turbo, no pierde casi potencia, mientras que toda la competencia pierde el 20%. Este no pierde casi nada. Y el peso es muy bajito también. Este carro pesa alrededor de los 1050, 1080 kilos. Entonces, es un carro muy liviano, justo como el March. La diferencia es que, como les dije, este es turbo. Y a diferencia del March que probamos en el canal, este tiene la caja mecánica, 5 velocidades. El March era una caja automática de 4. Este tiene una mecánica de 5. Más divertida, más deportiva también. Bueno, muchachos, vamos a echar el turbini. Sí, silba, sí, silba. ¿Saben cómo silba? Como los llaveritos que uno compra el mini turbito así. Así de chiquito es el turbito. Ay. Bueno, aquí vamos a hacer la prueba de sonido, que no falla. Este carro está stock de escape. Solamente le cambiaron las punteras, entonces suena stock. ¡Vamos! Carro muy silencioso, la verdad, para el diario no hace ningún ruido. Ahí va, duro, eso. Llevamos varios días viviendo con ese carrito y, mejor dicho, lo hemos puesto a prueba en el test de durabilidad Car Culture para darnos cuenta las cositas que nos gustan y las cositas que no nos gustan. O sea, si esto no es suficiente prueba, no sé qué más les sirva a ustedes, muchachos, para ver qué es este carro y lo que es capaz. Listo, empecemos entonces con lo que nos gusta. Lo primero, el diseño. O sea, en realidad que tiene un montón de toques deportivos que se notan a lo largo del carro. Y eso nos gustó mucho, el diseño tan deportivo que tiene. Bueno, muchachos, otra cosa que nos gustó mucho de este carro es el equipo de sonido. La verdad, muy muy bueno para hacer un segmento bajo del mercado. Enanos y bailan. Chacho, otra cosita que nos gustó mucho, la cabrilla, ahorita medio lo mencionamos, porque unos toques con un stitching deportivo rojo que la hace sentir muy bacana, la hace ver deportiva, la hace sentir deportiva. Tiene botoncitos aquí, comandos de voz, para volumen, para cambiar la canción, tiene de todo. Tiene un diseño contemporáneo, bonito. La cabrilla nos gustó mucho. Otra cosa que también nos gustó, siendo este carro mecánico, es este pequeño botón que tiene detrás para poner la reversa.
sea, ustedes han visto que hay carros que toca stripar o no tiene esto que es como un seguro adicional, entonces me gusta, me gusta. Muchachos, otro detallito que tiene este Onix RS y nos gusta, sensores de reversa. Meto reversa y ahí los tiene. Eso es muy útil a la hora de parquear y en este segmento, digamos que de entrada, no es tan común que los carros tengan asistencias al momento del parqueo. Pero bueno, muchachos, lastimosamente no todos los carros son perfectos. Todos tienen cuitas que no nos gustan, entonces les vamos a unas cuitas que no nos gustan de este Onix RS. La primera es que las revoluciones suben y bajan demasiado lento. Vean, voy a acelerarlo a fondo ya. Y vean lo que se demora en bajar. Entonces eso hace que el carro sea menos ágil a la hora de uno meter cambios, porque entonces uno está esperando a que hagan las revoluciones o a que suban. Entonces eso le quita un poco de diversión, pero es por proteger el motor. Se entiende, pero no nos gusta tanto. Bueno, y a pesar de este carro ser muy cómodo atrás, muy amplio, para la persona de atrás, la verdad, el equipamiento está muy básico. No tiene aquí espacios para guardar cosas, no tiene para sacar algún portavasos. Aquí ustedes pueden ver que literalmente no cabe nada, o sea, un cenicero. Entonces sí le falta eso. Y no tiene luz trasera para iluminar la parte interior del carro, que obviamente hace falta si uno encuentra algo para buscar cosas. Entonces ahí sí falta un poquito. Listo, muchachos, estamos aquí a bordo del Onix RS. Y lo primero que les digo es que me parece, o sea, mi opinión personal, eso me parece un interior muy bueno para este segmento, porque no solamente se siente como un carro moderno, sino que la verdad se siente muy deportivo. O sea, nosotros hemos probado hace poquito el March, pero también hemos probado Mazda 2, hemos probado Fiesta, hemos probado otros carros del segmento y la verdad es que se siente muy deportivo. El stitching rojo en la cabrilla se ve, le da un toque deportivo. Digamos que a lo largo del interior hay un montón de toques rojos, como el RS, que le da un toque deportivo. Las sillas son muy deportivas, lo sostienen a uno, tiene un diseño deportivo. O sea, al interior se nota que es un modelo RS. A pesar de que las prestaciones sean iguales al modelo normal, en el interior sí se nota que eso es un RS, porque se ve muy deportivo. Entonces eso es un plus gigante. Digamos que los materiales son mejores que otros del segmento porque tienen cosas en cuero, por ejemplo la cabrilla, aquí en las puertas, las sillas, tiene varias cuitas en cuero. Todavía hay buen plástico por el interior, pero al menos ya hay cuero. También está el Fake Carbon Sclayer, que ustedes saben, no puede faltar. Últimamente está muy de moda, todas las marcas están queriendo meter el Carbon Sclayer en el interior. Y otra cosa muy buena es la pantalla. Ese carro tiene una pantalla muy buena para el segmento, es muy grande, tiene Apple CarPlay, es Touch, es muy responsiva, o sea, responde muy rápido. Me parece muy buena pantalla. Nos gustó mucho. Las ruedas del aire acondicionado, para ser un segmento bajo, tienen buen feeling, no se ven como de Fisher Price, se ven buenas. Pero lo más importante, lo que más nos ha gustado, muchachos, es que es lo de primera, el equipo de sonido. Wow, ahí va. Viene, viene. Suena melo, suena muy, muy bien. Obviamente hay que probar también qué tan ajustado es el carro. Aquí el techo un poquito desajustado, pero la verdad manejándolo no se sintió ningún ruido. Y esta parte aquí, siendo pasta y plástico, muchachos, no se mueve, no se mueve. Miren, no se mueve. ¿Qué más hacemos? No se mueve. Y aquí un poquito de cuero. Y obviamente aquí, miren aquí todo el espacio que tenemos. Aquí se caen mis termos, 1, 2, 3 termos. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, muchachos, aquí ya estamos en la parte de atrás. Vamos cómodos, la silla la acomodé como está, pues, para que tuviera espacio adelante. Y miren, buen espacio, casi un 80 mido yo. Las piernas también tengo muy buen espacio. La silla es cómoda, tiene 4 parlantes y 2 tweeters. Bueno, sí le falta, que le pasa mucho a los carros del segmento, que no tiene luz atrás, no tiene aquí como para meter cosas, solamente tiene aquí un mini cenicero en la puerta, entonces ahí sí no hay espacio de nada, pero es muy común, como ustedes han visto, en los carros de este segmento.
Listo, entonces, muchachos, manejando Onix RS. Empezamos con esta experiencia de manejo. Lo primero que uno obviamente nota, carro manual. Entonces, ustedes saben, empezamos mal. Pero no, mentira, la verdad es que bacano, es un clutch que no lo cansa uno. Me parece un clutch fácil de utilizar. Y lo decimos nosotros que no tenemos mucha experiencia en carro manual. Un clutch fácil, cómodo. Entonces, para uso diario, excelente. La suspensión también se siente suave, sí. Pero no se siente como la otra vez en el mar, que eso navegaba y se iba para los lados como un camión. Él se siente más plantado, sin perderle el hecho de que sigue siendo cómodo. Sí. Me parece que esto debe ser un carro muy excelente. Y estamos hablando con los, amigos de Autolarte y nos dicen que ese carro en ciudad les ha llegado a dar hasta 60 kilómetros por galón. En ciudad, no autopista. Que eso es excelente. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. La economía, pues, hoy en día, sobre todo con el precio de la gasolina como está, eso es importante, nos guste o no. Entonces, este carro, excelente por ese lado. Yo aquí de pasajero voy muy cómodo. Agradable, la silla es cómoda. O sea, un carro bueno, muy bueno. Ya que nervioso por la marca de tramo mecánico, pero ahí hemos ido practicando un poquito, estuvimos practicando el fin de semana en uno que nos prestaron, no este, otro carro, y ya estamos machines, entonces, para que van a ir. Y vean esto, la frenada es buena, no se siente pues como nada raro, como nada, como que notar. Sólido, una frenada sólida. Lo único que se siente, lo sentí ahorita, es que cuando uno frena duro, el carro obviamente como tiene frenos de disco adelante y atrás, de campana, sí se desestabiliza un poco en la parte de atrás porque frena mucho más adelante. Pero eso es normal, pues. Bueno, muchachos, nos fuimos. ¡Ay! Vamos a ver. Es muy bueno. ¿Se muy mueve? Bueno. Sí. Uy, se agarra duro. Se agarra duro y, muchachos, se siente el turbo. Ese carro se le siente incluso el turbo lag. Uno primero uno acelera y el carro se demora en acelerar. Eso es el turbo lag. Se logra sentir, entonces uno, digamos que logra disfrutar esa experiencia de un carro turbo, entonces eso me gusta. Nosotros digamos que tiene un turbito así chiquito como un llaverito, pero de eso sopla. Sí. Se siente la soplada del turbo. Remelo está. Ah. Hasta aquí, ¿cómo así? 100 de uno. Coge los 100 de una y cruza. Bueno, muchachos. 1600 no puede 100 tan rápido. Muchachos, es muy estable. Es muy estable en las curvas. Eso me gusta mucho. O sea, remelo siempre. Y sí, me parece que, o sea, son 115 caballos, pero se sienten. O sea, en serio que se sienten. Vean, por ejemplo, aquí, dentro con esa curvita duro. Vamos re duro. Perro, ese carro sube duro. Vamos requete duro. Perro, ese carro sube duro con los redes. Es que las llantas que le pusieron están buenas, pero se tiene muy duro. Pero no navega nada. Ese carro muy estable, parce. Muy bueno, en serio, muchachos. No es por lambonear, muchachos, de verdad que el carro está muy bueno. Ustedes, no esperamos esto. Ustedes saben cómo son los reviews acá. Nosotros siempre les decimos lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Somos muy sinceros y de verdad que se siente que anda bueno ese carro. ¿Cómo hacíamos con el aire puesto? Imagínense, íbamos con el aire puesto. Manuel quitándome power ahí de gusto. Estamos haciendo ahí. Y ustedes saben que en estos carros de motor chiquito eso afecta mucho. El aire es como un nitro. Literal, uno le quita eso es literal prender el nitro, muchachos. En serio, por ahora pasa la prueba del Onix RS. Ahí viendo, por cierto, la cabrilla me parece bien. Obviamente no se siente muy deportiva porque tampoco es que esté hecho para eso, pero se siente bien. O sea, no es una, por ejemplo, el March, la cabrilla no es buena para correr porque es muy falsa. O sea, uno no siente como la sensibilidad del carro, no siente como la dirección hacia dónde va. Este sí se siente mucho mejor. Entonces ahí también muy buenos puntos para el Onix en aceleración, en curvas y en sensación de manejo con la cabrilla. Muchacha, aquí vamos a arrancar. Ese carro tiene asistencia en subidas. Sirve. Y me gusta mucho aquí, estaba cuadrando mi cabrilla como me gusta. Yo soy muy piernilargo, entonces me gusta tirarme para atrás y sacar la cabrilla. Que en carros, o sea, los carros de segmento bajo no tienen casi esa opción. Este sí me deja subirla, bajarla y sacarla, que eso sí me gusta mucho para estar más como manejando. No sé, carro jala. ¡Nos matamos! A ver los frenos, espera, yo pruebo los frenos aquí.
La que sigo a probar los frenos re duro a ver qué tal. Ese carro anda duro, muchachos. La que aquí voy a fondo. Uy, parce, tiene. Aquí lo voy a probar duro. Va a frenar. ¡Ay, re duro, perro! Frena re duro. Sino que sabe que yo no pienso que frena tan duro porque es que al principio es suave. No, o sea, pero sí frena duro. Era al principio es suave y después frena durísimo. Uy, sí, bajé ese cambio muy brusco, la verdad. Muchachos, es que. O sea, lo único que sí está como raro es que uno llega y mete la tercera y se muere. O sea, se apaga. Es como si se apagara. Para mí eso es falta de piloto. Porque a mí, de hecho, me parece muy charro porque yo ahorita probé algo y yo encontré algo distinto. Y me parece que en el cambio de primera a segunda, ahí era que se me moría un poquito. Y en el segundo a tercera no. No, pero es que uno justo cuando mete el cambio se muere el power y después vuelve y coge. Eso me pasa a mí, es en el de primera a segunda, no en el de tercera. Okay. Yo siento que es algo de programación en el carro. Por ejemplo, hay carros que mantienen el turbo cargado mientras uno mete el cambio. Curva 110. Pues se la va a tirar a fondo, ¿qué? Claro. 120 a fondo. 120 como si nada. Ay, ay, ay. Ojo con esos cambios. Sí, sí, sí. Manuelito está como buñuelito con los cambios. No, yo estuve practicando en estos días un carro mecánico. Pero que me prestaron. Pase a ver esta. Esa casi me la como en el march y mira. No, se tiene muy duro, parce. No, ese carro tiene red. No, además ya los 5 termos. Gemelo. Y eso que hay que aclarar que ya llevamos un rato más. ¿Viste ese cambio ahí? Ahí se cesó, me. ¡Frede! ¿Cómo viste esa bajada de cambio con Orrea? Bueno, ey, sin papi, palabras, vipiame ahí. Todavía no estaba marcando otra botella. Ey, chiva. Uy, chiva, sí, chiva rumbera, hay que bajarle para saludar. Estamos marcando el tramo. Hay que saludar. No faltemos todavía. No, muchachos, re bueno ese carro. O sea, la pantalla también ahorita estaba manejando la musiquita, los temas para prepararme. Los temerarios. Y la pantalla súper rápida, el equipo sonido súper bacano. Muchachos, gratamente sorprendido por Onix RS. De verdad que no tenía muchas expectativas entrando a esto. Porque es un carro que hay gente que lo ha criticado mucho. Entonces no tenía. A pesar de que esto es un carro de un segmento bajo, se siente deportivo. O sea, en serio, muchachos, no es jodiendo. El carro sí se siente deportivo. La suspensión se siente buena, la dirección se siente buena, el motor se siente bueno. Y yo he probado, pues, en lo personal, digamos que el Mazda 2, que es competición, el Fiesta, que es competición, el March, el Gol. Y yo creo que este, en cuanto al manejo, de lejos, es el que más he disfrutado. Sinceramente, yo creo que en cuanto a la... estamos disfrutando esta maneja, de verdad. Pero, o sea, ya quiero... Que no haya carros para poder manejar. Literal, muchachos, estamos aquí, huepucha, porque hay tanto carro. Es la 1 de la mañana y hay mucho carro, no hemos podido. Nosotros estamos aquí, literal, huepucha, porque hay tanto carro, queremos marcar ya. O sea, estamos emocionados de manejarlo. O sea, eso es un carro que lo entretiene en serio a uno. Y eso, yo creo que eso vale mucho. Y eso es algo que si a uno le gustan los carros, eso vale oro. Entonces, excelente en este lado el Onix RS. Bueno, muchachos, entonces, se dejó venir lo bueno. Vamos a probar el Onix RS en el tramo Car Culture aquí en Palmas. Yo lo voy a probar, Manuel lo va a probar. A muerte. A remuerte. Vamos entonces a ver, muchachos, qué tiempo hacemos. Les vamos a poner los dos tiempos. Ustedes dirán quién lo subió mejor, si Don Brusco o Don Montoya. No, yo soy piloto. Entonces, bueno, vamos a ver. Momento de la verdad, vamos a ver si sí le gana el March en el tiempo aquí en Palmas. Sí, muchachos, por fin. Estamos con muchas ganas de probar el Onix a muerte en el tramo. Vamos a ver cómo nos va. Sí, está muy bueno el carro. Tenemos buenas expectativas, vamos a ver si las cumple. Muchachos, ustedes saben que antes de ir a probar ese carro en Palmas hay que ponerle el sticker, o si no... No corre. Ese es el peaje. Si no, el sticker no se corre. Listo. Ahora sí podemos ver qué tal se maneja ese carrito en Palmas. Ya está bautizadito. Vamos a ver qué es. Ese carro va a turbar.
creo que esa curva se puede coger a tope, pero me da miedo porque no conozco el límite del carro, la verdad. Vamos, vamos re duro aquí. A tope, no le hemos bajado. Mano estorbó, pero bueno. ¡Ah, puta! ¡No! Nos quedó el cambio como ahí en la mitad. No sé si esta la hicimos mejor, la verdad. Estamos cometiendo errores ahí bobos, pero bueno. Listo, muchachos, ¿cómo era entonces la marcada del tramo? La verdad que una nota de manejo. Yo creo que todos cometimos errores pues ahí en algunas partes de la marcada, pero igual lo disfrutamos.
obviamente, como es primera vez que manejamos el carro, uno no tiene la línea y el manejo perfecto. Y uno sabe en qué cambio coger la curva. Estamos ahí intentando y obviamente. Eso fue algo que la cagamos mucho. Digamos que uno hacía el trámite, como a esa curva era morcola en tercera o en cuarta, no sé qué. Entonces, ahí de pronto perdimos tiempo. Pero la verdad que excelente, muy estable en las curvas. Demasiado. Jala muy bueno, frena muy bueno, muy bacán. O sea, el carro lo disfrutamos mucho. Provoca como cogerlo toda la noche y hacer 20 pasadas hasta que uno se canse de lo entretenido que es, de verdad que se disfruta. Pero bueno, muchachos, lo más importante, el tiempo. Nosotros no sabemos cuánto marcó, aquí arriba sabremos cuánto hicimos el mejor tiempo. Y aquí definitivamente decimos, ¿le ganó o no le ganó a Lisa Mark? Yo digo que sí le gana, pues. Sí le gano. Estoy seguro que hizo un mejor tiempo, pues. Y también, no se les olvide, por quinta vez, vayan y sigan a Autolarte para el agradecimiento, por habernos prestado el carro. Sí, muchachos, si van y les dicen que gracias, que de parte Car Culture, que todo, ellos se dan cuenta y eso nos ayuda a nosotros para que nos presten más carros, muchachos. Que ustedes apoyen a Autolarte y a las personas cuando nos presten así carros, eso nos ayuda para que nos presten más carros. Entonces ya saben, vayan a darle las gracias. Y aprovechen el descuento en el Onix RS, 1,000,000 de pesos. Ah, sí, recuerden, primeros 3 clientes de parte de Car Culture tienen el bono de 1,000,000 para los Onix RS, para que vayan y aprovechen, muchachos. Para que vengan a Palmas. Vamos a la prueba de aceleración. Vamos a ir a la recta que usamos con los reviews de ahora en adelante. Entonces vamos a medir el 0 a 100, el 0 a 150. Entonces ya saben, vamos a ver cómo le va. Yo creo que le va a ir muy bien porque este carro se ve que jala bien. Entonces vamos a ver qué tal acelera en recta. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué tal les pareció este review de este Onix RS? En realidad, que por el precio de este carro en este segmento, que son alrededor de los 80 millones de pesos, por el precio de este carro en este segmento, que hoy en día, que todo está muy caro, es alrededor de los 80 millones de pesos, me parece excelente. Sobre todo cuando vemos el review que hicimos hace poco con el March, que está en el mismo precio, este carro tiene un equipamiento muy superior. El desempeño en curva es muy superior, la sensación de manejo, el diseño, o sea, tiene muchos plus. Sí, o sea, el carro sobre los competidores tiene muchas ventajas. Aquí dijimos lo bueno, lo malo, y obviamente sabemos que 80 millones nos sigue pareciendo que los carros están muy costosos, sobre todo los de este segmento, pero es lo que hay en el mercado y son los precios que están pagando. Lastimosamente todo está muy costoso. Pero sí nos gustó mucho el carro, nos gustó mucho, muy entretenido y lo disfrutamos. Y para nosotros, muy bueno. Y este carro tiene una ventaja y es que usados, muchachos, usados se pueden conseguir en entre 50 y 60 millones de pesos. O sea, 58, 57 millones de pesos, que eso es un muy buen precio. Que es un carro moderno, que tiene mucha tecnología, divertido, andón. Entonces, la verdad, yo quedé encantado con este Onix. No sabíamos qué esperar. Porque es un carro que critican mucho, pero la verdad que a mí me gustó demasiado. Déjenos saber ustedes qué opinaron en los comentarios. Sí, muchachos, déjenos saber, ¿vale la pena o no? ¿Lo comprarían o cuál preferirían? Recuerden darle like a este video, seguirnos en las redes. Comprar los cuadernos que estamos en temporada escolar. Sí, muchachos, recuerden, se viene temporada escolar y universidad. Compren los cuadernitos. Compren. Es que ya después con Launch Control de hombre.
hicimos ahí.